Amigos, amigas, muy buenas tardes, bienvenidos en este sábado en el cual voy a hacer una presentación oficial y en el que vais a tener la, el privilegio, la primicia de poder ver mi próximo libro que sale el, la próxima semana, en, en la semana de lunes en adelante. En esos días saldrá ya a la venta en Amazon, tanto en papel como en eh, versión digital el libro el oráculo de merlín te responde es eh, sigue la línea eh, digamos de la serie de merlín eh, es decir eh, el libro secreto de merlín fue el primer libro de esta serie el segundo los hechizos más poderosos de merlín y el tercero eh, magia con las hadas en la cual merlín en ese libro, en primera persona, habla y te enseña eh, la magia con las hadas. Y para seguir en, en esa serie, pues ahora eh, pensé, canalicé con Merlín qué podemos ofrecer a los lectores que, que buscan la magia. Pues nos pasa a veces en esta vida que no sabemos muchas veces en situaciones complejas que, que de repente ocurren, pues qué hacer. Eh, las personas somos eh, animales de duda, de miedo. Estamos muy programados a, a, um, programados a sentir eh, duda, miedo, inseguridad. Eh, y aunque, como explica en el libro que ahora os voy a enseñar en 3D, vais, vais a ver ahora el libro en primicia, como explica Merlin en el libro en las primeras páginas, lo ideal es que te preguntes a ti mismo, es decir, que le preguntes a tu ser interior, a tu divinidad, porque ella tiene todas las respuestas. Pero como también explica al principio del libro Merlín, a veces ocurre por bloqueos, problemas eh, personales, crisis, eh, mil situaciones, que uno está tan, tan en, en la noche negra, como se suele decir, que eh, es imposible poder escuchar ninguna voz nuestra interior. Para ello, para ello eh, se crearon los oráculos, el tarot, el péndulo, las runas, etcétera, etcétera, hay muchísimos, para eh, ayudarnos en esos momentos de bloqueo, de crisis. Ese es el fin de los oráculos. Pero nunca olvidando que lo que te puede decir un oráculo debe de ser como una ayuda, pero tú debes tratar de completar siempre lo que el oráculo te diga, sacar tu propia percepción. De hecho, los oráculos vienen a estimular el tarot. Por ejemplo, eh, las cartas no hablan. <laughs> eh, las cartas son dibujitos. Lo que hacen las cartas es estimular el tercer ojo para que tu divinidad pueda entender qué es, eh, cuál es la respuesta. Este libro se recomienda comprarlo en papel. Va a salir en las dos versiones, pero se recomienda en papel. ¿Por qué? Pues porque en la última parte, como ahora veréis, al final del libro hay un capítulo, el último, que se titula Merlín te responde. Ahí Merlín te va a dar respuestas rápidas eh, a preguntas muy concretas, ¿vale? Para ello tendrás que coger el libro desde, desde esa parte que empieza con el dedo gordo y después de hacer la pregunta mover el libro con el dedo despacito hasta que una página se pare o se abra, ¿de acuerdo? Eh, según tu instinto o la paras tú donde tú creas que debes parar, ¿vale? Entonces esa parte es como muy 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 impactante, no es algo algo bastante novedoso, porque aunque eh, los oráculos te pueden dar muchas respuestas, a veces uno necesita una respuesta rápida. Quiero saber si esto lo hago ya, no lo hago, si esto sí, si esto no, vale. Y a veces a veces un sí o un no puede ayudarnos a tomar una decisión cuando estamos muy mal. Bueno, eh, como he dicho, el libro sale ya la semana que viene en Amazon, a partir de lunes. Siempre me preguntáis, el día yo nunca lo sé. Sé, sé que ya está aprobado el libro, es decir, primero yo tengo que mandar los derechos de autor, el, el PDF del libro para que el equipo de Kindle Publishing de Amazon lo revise y tal. Entonces sé que ya lo han revisado y que está apto para salir a la venta la semana que viene, pero el día no lo sé. Pero por ello tenéis que estar muy atentos. Amazon, cada poco entrar y preguntar por el libro. Bueno, vais a ver en primicia el libro en 3D, moviendo las páginas, que esto ya lo he hecho otra vez, para que tengáis una idea de, de qué es este libro. Así que vamos a mi ordenador y vamos a ver ya el libro El oráculo de Merlín te responde. Vamos. Bueno, pues ya estamos aquí en mi ordenador. Este es el libro, aunque veis las hojas blancas, pero este es el libro, vamos a empezar ya a pasar las páginas para que eh, podáis eh, conocer ver en primicia el libro bueno vamos pasando las páginas este es el, el índice como veis eh, comienza con las palabras de merlín donde te va a explicar pues muchas cosas sobre cómo eh, encontrar respuestas los medios cómo escuchar a tu divinidad después eh, en el 15, Merlín te habla de las sincronicidades o sincronías, de qué formas el universo te puede dar respuestas y cómo preguntarle tú al universo. El péndulo humano, pues esto es una técnica basada en kinesiología, donde utilizando el propio cuerpo puedes recibir respuestas eh, increíbles. Eh, en el siguiente capítulo, preguntando a tus guías espirituales, los guías eh, están ahí para ayudarnos y también. Hay formas que aprenderás en este capítulo de poder eh, preguntar a tus guías y que ellos te respondan. Después vas, vamos a conocer aquí eh, cómo trabajar con el péndulo, con la radiestesia. Eh, como luego vas a ver, hay, se incluyen eh, incluido unas cuantas eh, láminas radiónicas eh, para testar, para hacer testajes eh, sobre distintos temas. Los pozos del café aquí. Eh, con la ayuda de los pozos del café vas a poder también encontrar muchas respuestas eh, mensajes de los ángeles aquí es un oráculo angélico donde hay un montón de respuestas, como vas a ver, que también te pueden ayudar. Las runas te hablan, las 25 runas eh, te van a dar eh, pues un mensaje también. Y luego lo que os he hablado de los mensajes rápidos de Merlín, que al final eh, en respuestas cortas Berlín nos va a responder. Vamos a ir viendo ya el interior del libro. Ya conocemos el índice. Bueno, aquí comienza el libro. Ahí tenemos a Merlín con las primeras palabras para explicarte cómo eh, te puede hablar el universo. Aquí hablamos, aquí habla Merlín de las, in, de las sincronicidades, de las formas en las que el universo te puede enviar mensajes. ¿Ves? Ahí te va, explicar, te va a ir explicando todo un ejercicio práctico para que puedas preguntar al universo. Bien, aquí ya viene el capítulo del péndulo humano, cómo trabajar con el péndulo humano, cómo hacerle preguntas y demás. Vale, eh, preguntando a tus guías, pues también otra otra forma de encontrar respuestas. Pues viene aquí una unas sugerencias que Merlin te va a enseñar cómo preguntar a tus guías y cómo recibir re, eh, respuestas de tus guías. Que los guías pueden ser los ángeles, los maestros ascendidos, eh, incluso seres que han partido, seres de luz y demás. Como explica aquí en este capítulo, incluso los guías animales te pueden también hablar. Bueno, eh, aquí una meditación para contactar con Merlín. Bueno, este es el capítulo de cómo trabajar con la radiestesia para hacer preguntas. ¿De acuerdo? Y aquí vas a ver las una selección de plantillas que hemos hecho merlin y yo para que las imprimas y para que puedas eh, son eh, distintas eh, plantillas con distintas eh, respuestas de acuerdo pues hemos, hay muchas plantillas hay cientos pero obviamente eh, hemos seleccionado las que yo creo que son más prácticas o que más se van a utilizar aquí estás es curioso. serán niños ¿Será, niño, será niñas serán gemelos <laughs> vale los pozos del café, pues aquí eh, vas a poder preguntar a los pozos del café. Esta lámina va a aparecer varias veces en el libro. Eh, la vas a tener que mirar fijamente aquí en el centro, sin parpadear, hasta que se te cierren los ojos, porque va a estimular las ondas eh, teta, o, o eh, las beta o las teta, depende de cada persona, ¿no? para que puedas buscar el número, el número de, lo, de los pozos del café que te respondan. Como ves ahí, eh, empiezan a aparecer todos los números. Si piensas en un, en un número, eh, te va a salir el pozo de café que, te, que corresponda con el mensaje que corresponda. ¿Ves? Hay, hay muchísimos mensajes de los pozos del café, muchísimos, muchísimos, muchísimos. Lo paso rápido eh, para que podamos pasar, ¿ves? Hay muchísimos mensajes. Pues debe haber eh, como 100 o por ahí, ya no me acuerdo. ¿Vale? Veis, más mensajes del pozo, de los pozos de café. Bueno, eh, continuamos. Se tarda un poquito en cargar cada vez que muevo una página. Bueno, como veis, son muchos los mensajes de los pozos del café. ¿Vale? Aquí terminaría ya el capítulo de los pozos del café. Y aquí es un oráculo angelical. Es decir, aquí los ángeles, ya veis otra vez la imagen... De antes tenéis que hacer lo mismo, mirar al centro sin parpadear hasta que os aparezca un número. Y según qué número vais a recibir un mensaje de los ángeles. ¿vale? Ahí veis varios números con varios mensajes que tienen los ángeles. Es, además son muy completos. Eh, así como con los pozos de café los mensajes son más cortitos, los mensajes del oráculo de los ángeles, como veis, eh, son mucho más largos o más extensos, más profundos. Bueno. Seguimos con los mensajes de los ángeles. Creo que aquí acaba. Muy bien. Y vamos con otra herramienta, oracular, para que puedas encontrar respuestas. Aquí se trata de que cuando tengas el libro puedas eh, buscar un, una, un modo de encontrar respuestas. Es decir, no tienes por qué utilizar todos los oráculos que aquí en el libro se recomienda, eh, sino los que en el momento que sientas, quizá en algún momento necesitarás. Sentirás que necesite las runas, en otro, no. igual necesitas los pozos de café, en el otro igual tendrás que hacer el péndulo humano, lo que sientas, ¿vale? No, no hay que hacer todos todos de golpe. De hecho, no es recomendable, ¿vale? Aquí vienen todas las, las runas, son 25, 25 runas, y eh, una vez que sepas el número, pues la runa te va a dar un consejo. También, el consejo de las runas son muy completos, son muy extensos, pero luego cada uno. Aquí la clave también está en que cuando cojas un mensaje de la, del oráculo que sea, que puedas llevarlo eh, o eh, transcribirlo a la pregunta que has hecho. ¿vale? Es muy importante tener esa capacidad de poder entender o ir más allá de lo que te digan las runas o el oráculo que elijas en este libro. Bueno, como veis... Tiene, eh, he puesto imágenes muy bonitas porque la idea es que luego hagas un talismán con la runa que, que te elija, porque son ellas las que te elija. Eh, en el primer capítulo, en la primera parte de este capítulo, eh, explico, Merlín y yo explicamos cómo eh, hacer un talismán con las runas. Te las puedes tatuar, las puedes hacer en una cartulina, en una piedra, en un colgante y activarla. ¿vale? Las runas. Los talismanes rúnicos, que en, en algún vídeo ya he hablado de ellos, son muy, muy, muy poderosos. Bueno, ahí, ahí veis todas las, las runas, ¿vale? Todas las runas. Y esta es la última, que es blanca, que representa al dios Odín, ¿vale? Bueno, aquí acabaría el... Y estos son los mensajes rápidos. Aquí explica cómo, cómo tienes que hacer la pregunta. Y una vez que haces la pregunta y... y... Uh, tienes claro la pregunta, tienes que coger el libro físico, por eso he dicho antes el libro físico, desde aquí, desde esta página de respuestas rápidas, y tienes que empezar a mover tu dedo hasta que o se pare tu dedo, se abra la página, o, o lo que sientas. Mira, aquí hay algunas respuestas, sí, definitivamente, por ejemplo, ¿no? Le doy rápido para que aparezca otra, sin duda alguna, ¿Es? Aquí, Merlín, por supuesto, depende de la pregunta que le hagas. No vale la pena, o oh, hay muchas respuestas, creo que son como 670, ¿no? Puede ser, no lo veo, absolutamente, no te preocupes por eso, ¿no? Entonces, en esta parte es muy interesante eh, para hacer la pregunta con con moviendo el libro, por eso eh, se recomienda coger libro físico, hombre, por, si tienes el libro digital, porque vale más barato, eh, digital vale unos 10 dólares, creo, o algo así. Y en físico, unos 28. Si quieres por ahorrar dinero tener digital, puedes, puedes eh, no sé, quizá eh, preguntar con el péndulo o, o pensar en las páginas del libro eh, la, donde están las respuestas, se me ocurre. Pero, hombre, si se puede, es mejor tener el libro físico porque, además, el eh, libro físico, yo soy nostálgico del libro físico, pues queda más bonito en la biblioteca, lo puedes tocar, lo puedes tener, además la portada es muy bonita. La portada es muy bonita, como, como os enseñaré. Bueno, pues estas son las respuestas rápidas de Berlín, que las estoy pasando rápidas, rápido para que podáis enseñaros todo, ¿no? Pero esta es la idea, esta es la idea, ¿no? A veces aparece en el izquierdo y a veces en el derecho, pero bueno, siempre hay una hoja en blanco. He dejado una hoja en blanco, obviamente, para que eh, sepas que esa es la respuesta. Bueno, y aquí ya acaba el libro, viene publicidad de mis mejores libros y así. Bueno, pues ya habéis eh, visto el libro. Eh, espero y deseo que cuando lo tengáis físico podáis trabajar con esta gran herramienta. Bueno, pues espero y deseo que os haya gustado el libro. Obviamente lo he pasado rápido para que veáis un poco... Eh, como, como va a ser, siempre os recuerdo que aquí, aquí lo veis en color, eh, porque es la versión digital, pero en papel eh, las fotos son en blanco y negro. Porque a veces me habéis dicho, maestro, ¿pero por qué son las fotos en blanco y negro? Pues porque Amazon las pone en blanco y negro para que el libro sea más barato. Porque si este libro va a costar unos 25 o 28 dólares más o menos, con las fotos en blanco y negro, si fuera en color costaría 40 o 50 dólares. Y es muy caro, y las fotos tampoco es tan importante que se vean en blanco negro y negro el color. Lo dicho, si tienes respuestas sin responder, si tienes um, caminos que vas a comenzar, proyectos que vas a comenzar y no sabes cómo hacer, no sabes las respuestas, qué es mejor que no, este libro Sí o sí lo tienes que tener, pero además, además lo debías tener como un botiquín, como cuando tenemos en el botiquín, eh, pues el alcohol y todas las cosas necesarias para cuando uno pueda tener un accidente en casa. Pues este libro yo creo que debía verse como un botiquín, tenerlo siempre al lado, porque habrá un momento cuando menos nos lo pensemos que tendremos que tomar una decisión y a veces cuando uno está bloqueado y no sabe qué hacer o a quién preguntar, pues ahí vas a tener al oráculo de Merlín, el libro que te va a dar respuestas siempre. Muchas gracias por estar aquí en este sábado y mañana domingo tenéis otra cita aquí a las 20 horas, igual que hoy. Va a estar eh, Juan Joarias, que es un terapeuta, un coach, que nos va a ayudar a entender qué es el autoconocimiento y cómo poder conocernos de una forma práctica. Así que mañana Juan Arias en este canal. Gracias, ser felices, bendiciones.